La cultura wayú se caracteriza por los colores fuertes de acuerdo a la misma situación que nos encontramos en la naturaleza, de los atardeceres, de los amaneceres, de la vegetación. Los colores en invierno pues son colores vivos, los sacamos de las flores. Los elementos que nosotros tejemos son los que nosotros utilizamos a diario en nuestro vivir, como son los chinchorros, las mochilas, las mantas, las guaireñas, todo lo que nosotros necesitamos. Buenos días. La mujer wayú juega un papel muy importante dentro de su cultura. Ella es la cabeza de familia. Algún problema que haya, pues quien es la que pasa como a mediar ese problema siempre es la mujer, que trata de decirle al hombre, no, no guerra, no pelea, llegamos a un acuerdo. La sabiduría del pueblo wayú la tienen los puchipú, los ancianos, el ox y la mujer tejedora. Guareker es la araña para ustedes, araña. Guareker para nosotros los wayú. Ella enseñó a los wayú a tejer. Hay un lema para los wayú, que la mujer que no sabe tejer no es mujer. La mujer que tenga esa destreza y esa habilidad es una mujer que vale la pena, como le llamamos aquí en Colombia, una mujer berraca. La mochila es toda la responsabilidad que yo asumo ante mi familia, todos mis deseos, todos mis anhelos, lo que me han transmitido de generación, lo que mi abuela le transmitió a mi mamá me transmitió a mí, eso va ahí, ahí. Cada diseño tiene su significado y en cada diseño se plasma nuestra vivencia cultural. Por ejemplo, este diseño quiere decir carepse. Carepse, este diseño imita el gancho de colgar los utensilios de la cocina. A nosotros nos daban una cantidad de hilo enredado. ¿Cómo desenredar ese hilo sin reventarlo, sin hacerle un nudo? Por ejemplo, eso le aportaría yo al país, a ser uno paciente, tolerante con las personas también.